dejar al corazón que volara libre. Regresó sin alma roto, casi insensible. Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví la reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida. Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío, cariño. Elisa. Abuelo. Te mandé a buscar esta tarde. Abuelo, yo no quiero irme. Yo quiero estar con mi papá. Esas no son cosas que tú puedes decidir, Elisa. Lo siento, de veras. ¿Tu padre está en la biblioteca? Espera, espera, espera. Sí, por favor. Tienes que esperar. Deme las llaves, vamos, démelas. Cuide a estas niñas. Que no suban, que no se muevan de aquí. Cuídelas, Dios mío. ¿Qué tienes, Esther? ¿Por qué estás llorando? Tengo un presentimiento en el pecho de que algo está pasando en mi casa, estoy segura. Tranquila, tienes que calmarte. Estoy segura. Estoy segura, lo siento en el pecho. Mi angustia me aprieta, me... Virgencita Santa, aquí estoy otra vez.
Antes te pedí perdón por adelantado por lo que iba a hacer. Ahora vengo a... Alejandro. ¿Cómo se te pudo ocurrir suicidarte? Con eso no ibas a regresar a la vida a mi hija, idiota. Agustina, tengo que ir con mi papá. Espérame, déjame. Espérame, no, 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 espérame, mi vida. Espérame. Quiero ir con mi papá. No, 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 no. Abuelo, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi papá? Lo siento mucho, niñas, pero su padre está muerto. ¡No! Sí. ¡Mi papá! Lo siento. ¡Déjame! ¡Lisa! ¡Lisa! Ven, ven, ven. ¡Espera! ¡Lucina! ¡Mi papá! ¡Papá! ¡Papá, papito, no! ¡Papá! ¡No, papá! ¡No! Ven, Elisa. Vamos, no te hace bien estar aquí. No quiero. Ve a estar viendo a tu papá si te hace daño, Elisa. No quiero. Vamos. ¡No quiero! Ándame. ¡Déjame en paz! Ven acá. ¡Todo esto es tu culpa! Si tú no hubieras tratado mal a mi hermana Esther, nada de esto hubiera pasado. ¡Todo es tu culpa! Papá, no. Solo nos quedas tú. ¡No! ¿Por qué no rezas y tratas de calmarte? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no esperaba encontrarte aquí. Y yo tampoco a ti. Es mejor que me vaya. No, no, no te vayas, por favor. Antes tienes que escucharme. No, Emperatriz. De ti no tengo nada más que escuchar. Ya lo sé todo. No. No sabes ni la mitad de lo que deberías saber sobre mí. Por favor, Alejandro, escúchame 5 minutos. Que la Virgen sea testigo de lo que te voy a decir. Te juro ante ella que nunca jugué contigo. Yo solo soy una víctima más, Armando Mendoza. De que algún día creí estar enamorada. Ya, Emperatriz, basta. Sí, basta. No quiero ir más. Pero tienes que saberlo. Tienes que saber que los besos que te di sí fueron sinceros. ¿Sinceros? Sí, algo despertaste en mí, Alejandro. ¿Sinceros? Por Dios santo, ¿cómo puedes decir una cosa así? Eres una mujer casada, Emperatriz. Sí, por un error. Me casé con Manuel sin amor. Porque pensé que así ningún hombre iba a poder lastimarme. Pero ahora me di cuenta de que me equivoqué. Porque aún sin quererlo, tu rechazo me duele. Me duele mucho, Alejandro. Ay, Emperatriz, Emperatriz. Tengo que lograr que te enamores de mí. O sea, fuiste amante de mi concuño Armando. Y además eres una mujer casada. No fue su amante. Creí que lo amaba. Y sí, cometí un error. ¿Qué? ¿Un error? Nadie se casa por error, Emperatriz. Es tan difícil de explicar, Alejandro. Seguramente no volveremos a vernos después de hoy. Por eso que quiero que antes de que te vayas, te lo suplico. Escucha mi historia, mis motivos. Necesito que me creas que solo fui una víctima de Armando Mendoza. No. No es necesario, Beatriz. Ya no quiero ir más.
No sé qué me pasa contigo, ¿sabes? Recién te conozco y no puedo dejar de pensar en ti. No te puedo sacar de mi mente. Pero me mentiste. Te burlaste de mí. No, no, Alejandro. No quiero que pienses eso. No. 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 Sí, justo, ¿qué pasa? Vente para acá. El imbécil de Armando se dio un tiro. ¿Qué? ¿Que Armando se suicidó? Su tío Alejandro viene en camino. ¿Y qué va a hacer de nosotras? ¿Qué vamos a hacer sin nuestros papás? No te angusties. Yo me voy a hacer cargo de las dos. Agustina, prepare las cosas de las niñas porque se van a ir a vivir a mi casa. Yo no quiero irme a vivir contigo. No tienes opción. Eres menor de edad y vas a vivir donde yo decida. O te mandaré a Europa como lo hice con Esther. Eso me vale. Ni creas que vas a manejar mi vida a tu antojo. Te guste o no, vas a tener que vivir en mi casa. Y si sigues de malcriada, tendré que cumplir mi amenaza. Te irás a un internado en el extranjero, donde sea. Y ¡san se acabó! No tienes a nadie más, entiéndelo. Claro que sí. ¿A quién? Mi papá tiene familia, una hermana. Mi mamá me contó algo de ella. Tengo a ti que... ¡También hay que comer, Benito! ¡No! Pido paz, pido paz, pido paz. Pido paz, pido paz. Bueno. ¿Habla la señorita Graciela Mendoza? Sí, ¿quién habla? Soy la secretaria de Don Justo del Real. Me apena mucho cumplir este encargo, pero mi jefe me pidió que le avisara que su hermano Armando murió. ¿Cómo? ¿Mi hermano? ¿Armando se murió? Bueno. Hermano muerto. ¿En serio tenemos una tía? Sí, se llama Graciela. Es lo único que sé de ella. Se trata de una mujer corriente y vulgar. Con decirles, en el barrio donde vive, la apodan la gata. Imagínense. No tiene nada que ver con ustedes. No vale la pena. ¿Por qué? ¿Porque no tiene dinero? Tanto ella como nosotras. Por más corriente que se te haga ella, tenemos la misma sangre. Es hermana de nuestro padre. Ya verás por ti misma quién es tu dichosa tía. Y te aseguro que no vas a querer vivir con ella. Te lo aseguro. Esa va a ser una decisión que yo voy a tomar. Nadie más. ¿Armando muerto? No. No puede ser. Armando no puede estar muerto. Dime que no es cierto, Alejandro. Dime que es algo que tú inventaste, que no es verdad. ¡Dímelo! Alejandro, respóndeme. Alejandro. 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 Virgencita Santa, si es verdad que Armando está muerto, si eso es verdad, nunca sabré quién es mi hija. Nunca lo sabré, Virgencita. Nunca, mi bebé. Es para mí, ¿verdad?
¿Es en México? Bueno. Hola, Esther, soy yo, Alejandro. Tengo una noticia que darte. Tío, por favor, dime qué está pasando. Tengo un sentimiento en el pecho que me está ahogando desde hace mucho tiempo y... no sé, es como un presentimiento de... ¿qué está pasando? Esthercita, tu papá murió. Tío, ¿cómo? ¿Cómo pasó algo así? Dime, ¿tiene algo que ver la muerte de Alma Rosa? Fueron muchas cosas que lo mataron. Una de esas cosas fue la muerte de Alma. Lo siento. No, espera. Espera, tienes que decirle al abuelo justo que, por favor, me mande un boleto a México, pero ya. Yo tengo que estar con mis hermanas. Te lo prometo. Voy a hablar con Justo para que te envíe un boleto para que estés aquí lo antes posible. Mi papá se murió. Nunca me dijo el nombre de mi madre. Ay, Emperatriz, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué lloras? Está muerto, Manuel. El desgraciado de Armando está muerto. Ay, no puede ser. ¿Armando muerto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El muy cobarde se suicidó. ¿Te das cuenta? Se llevó el secreto a la tumba. Ya nunca voy a saber quién es mi hija. Espérate. No me toques. Esto es culpa tuya, Manuel. Tú aceptaste retirar las demandas en su contra. Si Armando nos decía quién era mi hija. Pero nunca se te ocurrió pensar que el maldito se iba a suicidar. Agustina, las niñas. Ya, señora, ya. Niñas. Tío, se murió mi papá, al igual que mi mamá. Lo sé, lo siento. Ay, nos quedamos solas, tío. No digan eso, ¿sí? No se quedaron solas. Tienen a su abuelito y me tienen a mí. Agustina, por favor, llévese a las niñas a la recámara que necesitan descansar. No, por favor, no. No queremos estar solas. Queremos estar aquí. Elenita, mi amor, por favor, necesitan descansar. Háganme caso. Tío, ¿qué va a pasar con Esther? Hay que llamarla para que venga, para que esté con nosotras. Sí, que nos acompañe a llevar las cenizas de nuestros papás. Ahora Esther es lo de menos. La policía ya viene en camino. Y va a haber mucho que hacer antes de que liberen el cadáver. Justo, por favor. Esther ya sabe que su papá falleció. Está esperando que nosotros le mandemos el pasaje para que pueda llegar a la misa. Voy a avisar en la oficina para que le manden un boleto. Gracias, abuelo. Es lo mejor que podías hacer, ¿no? Después de todo, por eso Esther no está aquí, porque siempre la trataste mal. Ay, ya basta, Elisa, por favor. Por favor, Agustina, llévese a las niñas. Ay, venga, no. Háganme caso, por favor. Venga, ven, vamos. Ven, ven, mi vida, ven, sí. Venga. ¿A qué necia es Elisa? Yo no tengo la culpa de las porquerías que hizo su padre. No puedes culparme a mí, Emperatriz. ¿Cómo iba yo a adivinar que Armando estaba pensando en suicidarse? No sé, debiste haberlo pensado antes. Pero ahora... ahora ya es demasiado tarde. No lo es. No me toques. No quiero nada ni de ti ni de nadie. Solo quiero saber quién es mi hija. Abuelo,
¿Qué pasó con Esther? No sé, a la mera hora no quiso venir. Yo cumplí con mandarle el boleto. Siento tanto la muerte de su padre. Yo también estoy de luto. Después de todo, su padre era mi hermano. ¿Y por qué nadie nos había presentado? A mí no me mires de esa manera. No fui yo, sino Armando, quien siempre tuvo apartada a su familia. Y vaya familia. Permiso. ¿Por qué, hija? ¿Por qué tuviste que enamorarte de ese hombre? A un muerto no sabes cómo lo odio. Y a su querida también. Odio a Emperatriz Jurado. Y como Emperatriz es la única que queda viva, mi venganza va a caer sobre ella. ¿Ya llegó mi boleto de avión? No, todavía no tenemos noticias de tu familia. ¡Ah! Y no va a llegar ningún boleto de avión porque el abuelo no lo va a mandar. No lo va a mandar, lo sé, lo sé. Lo odio. ¡Lo odio! Aunque yo no tengo dinero, pueden contar conmigo para todo lo demás, por favor. ¿Se podría que nos fuéramos a vivir mi hermana y yo? ¡Ay! Claro, por supuesto. Ustedes son mi familia. Mira, ella es nuestra tía, es hermana de papá. Las conocí de bebitas. Me tengo que ir, pero ya saben que cuentan conmigo. Estoy para apoyarlas y protegerlas. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Elena, por favor, vámonos a vivir con ella. No, Elisa. Yo estoy segura de que nuestros padres hubieran querido que nos quedáramos con el abuelo. Bueno, creo que llegó la hora de irnos. Vámonos. Yo no quiero irme contigo, abuelo. Yo quiero ir a mi casa a la tía. No, no digas tonterías. Mira dónde está. Vámonos. No quiero, ¿verdad? No quiero ir contigo. Mi amor, todos estamos muy nerviosos. Es mejor que nos vayamos a descansar. No quiero, tío. No quiero vivir con el asesino de mis padres. Ya. Estás llamando asesino. ¡Eso es lo que eres! ¡Tú nos dejaste huérfanas a mis hermanas y a mí! Ya, mi amor, ven. ¿Y tu tío, en serio le sigues creyendo a este señor? Está bien, ¿quieres ir a vivir con tu tía? Ya veremos si lo sigues queriendo cuando sepas dónde vive. Alejandro, por favor, llévalas a la casa. Sí, claro. Ven, vamos. Te voy a llevar con tu tía. Brinca los rieles porque se te cuesta. Ya, mi amor, ven. Adiós, Lupita. Qué bueno que puedas vivir tan tranquila, mamá. Emperatriz, ¿qué haces aquí? Decía que me alegra que puedas vivir tan tranquila. ¿Cómo le haces sabiendo que todo lo que me está pasando es tu culpa? ¿Vamos a seguir hablando de culpas? Tú me convenciste de que le entregara a mi bebé Armando. Oh, sí, ya te dije que yo lo hice porque pensé que era lo mejor para tu criatura. ¿Y alguna vez pensaste, mamá, lo que era mejor para mí? ¿Para tu hija? Si tú no te hubieras metido con ese hombre, con Armando, todo sería distinto. No me quieres venir a reclamar a mí cosas de las que tú también eres culpable. De lo único que soy culpable es de dejarme convencer para que entregara a mi hija. Sí. Y yo lo hice porque tu niña nació antes de tiempo. Estaba muy delicada. Se te podía morir en la cárcel. Yo pensé que me la regresaría cuando estuviera bien, pero Armando desapareció. Ojalá pudiera creerte, mamá. Pues me creas o no. Así fueron las cosas, Emperatriz. No te asustes si te dicen que regresé a la cárcel. Voy a ver a Don Justo. Y si ese desgraciado no me dice quién es mi hija, lo voy a matar. Oh. Muy bien, Emperatriz. Ve y mátalo, si eso es lo que quieres.
Pero entonces no te quejes, porque otra vez encerrada, mucho menos vas a saber cuál de esas tres niñas es tu hija. Bájate, niña. Mira todo esto. Aquí es donde vive tu tía Gata. Mira nada más cómo están las calles. Bueno, en todas partes están, pero aquí peor. ¿Y cómo huele? ¿Te gusta este olor? ¿De veras quieres vivir aquí? En este lugar tan, tan corriente. ¿Pasa? ¿Pasa? Pero si quieres vivir así, te olvidas de una buena vez, de la ropa fina, de los viajes, de todos los lujos a los que estás acostumbrada. Mira todo esto, mira. ¿De veras crees que te vas a sentir a gusto? ¿Qué haces aquí, Elisa? ¿Verdad que no quieres vivir aquí? Claro que quiero, abuelo. Cualquier lugar donde no estés tú es mejor. Si te quedas aquí, no vas a poder regresar conmigo nunca más. Piénsalo bien antes de hacer cualquier tontería. Oye, Gata. Te espero dentro. Piénsalo bien. No tengo nada que pensar, abuelo. Ya no me importan tus amenazas. Y no quiero volver a saber nada de ti mientras esté viva. Y tampoco de la familia que le dio la espalda a mi padre. Como quieras, Elisa. No volverás a saber de mí. Conste que tú lo elegiste. Desde hoy, para mí, tú ya no existes. Y olvídate también de Elena. Nunca volverás a ver a tu hermana. ¡Nunca! Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, de lo que se trata es que necesito que me consigas al mejor investigador privado. Okay, bueno, ¿y qué tipo de investigador? Alguien que se especialice en asuntos de paternidad. Necesito ayudar a mi esposa a descubrir quién es su hija. Bueno, el problema aquí es que con el señor Justo del Real vigilando a las niñas, va a ser imposible acercarse a ellas. Por eso te digo que quiero el mejor. En cuanto lo consigas, contrátalo. Si es muy caro, no me importa, mejor. La Emperatriz va a depender de mí para encontrarla. Ella no tiene un peso, pero se va a quedar conmigo con tal de encontrar a su hija. Tú no repares en gastos, ¿no? Por favor. Aprovecho. Gracias. Tú no me puedes prohibir ver a mi hermana. Tú te lo buscaste. Y yo no voy a permitir que Elena se mezcle con lugares y gente como... como este lumpen. Pale, pale. Respetillo. Vámonos respetando. Sin ofender a nadie nomás, señor. Le suplico, señora, que no se meta en lo que no le importa. Mire, a lo mejor la gente de este barrio no tiene el dinero que usted tiene. Lo que sí tenemos es educación, somos honestos y, sobre todo, tenemos dignidad. Perdón, pero me va a importar. Sobre todo si está hablando de mis sobrinas, las hijas de mi hermano. Las hijas de un infeliz. Como sea. Pero ellas no tienen la culpa de eso. Y mi sobrina tiene toda la razón. Ni usted ni nadie puede separarlas así como así. Calientes. No, mi amor, por favor. No te preocupes. Perro que ladra, no muerde. Mi abuelo es de los que cumple lo que dice. Pero no me va a importar. Yo voy a ver la manera de ver a mi hermana. Así se habla. Bienvenida, ven acá. Ellas fueron todo lo que tuve en la vida. ¿Por qué me las quitaste, señor? Sí. ¿Tiene cita? No, señor, pero dice que usted seguro la va a recibir. Se llama Emperatriz Jurado. Que pase. Señora,
¿Qué quieres aquí? ¿No te parecen suficientes todas las desgracias que has causado? No le voy a quitar su tiempo. Solo dígame quién de las tres niñas, Armando, es mi hija y me iré. ¿Tu hija? ¿Quieres saber quién es tu hija? ¡Nunca sabrás quién es tu hija! Si yo ya no puedo ver a mi hija que murió por tu culpa, tú tampoco verás a la tuya nunca, jamás. Bueno, mi amor, pues ahora sí yo aquí te espero. No me tardo. Yo nada más subo, agarro mis cosas y hablo con Elena. Dios quiera que se venga conmigo. Pues ahora sí que esa es labor tuya. Convéncela. Suerte. Ay, nanita chula. A ver ahora cómo las mantengo, nada más de ver la casita. Ya me puedo imaginar las cosas que comen. Don Justo, ¿por qué me hace esto? Yo solo quiero saber quién es mi hija. ¿Qué gana usted con ocultármelo? Es verdad. No gano nada. Pero al menos me queda la satisfacción de verte sufrir por tu hija. Quiero que te revuelques de dolor. Quiero que sientas lo mismo que estoy sintiendo yo por mi hija, que está muerta por tu culpa. No sabrás jamás quién es tu hija. ¡Jamás! Nunca podrás abrazarla, besarla. Jamás la vas a oír decirte, mamá. Tenga piedad de mí. ¿Piedad? No seas ridícula. ¿Cómo puedo tenerle consideración a la asesina de mi hija? Vas a sufrir, Emperatriz Jurado. Yo no tengo nada que ver con la muerte de su hija. Aquí el único culpable de esa muerte es Armando. Pero si tú no te hubieras cruzado en el camino, si no hubieras regresado del pasado, nada de esto hubiera sucedido. Y mi hija, mi alma rosa, estaría viva. Yo lo único que quiero es saber quién es mi hija. Por favor, dígame quién de las tres es. Y le juro que no lo volveré a molestar. ¡No! ¡Nunca te lo diré! Te vas a ir a la tumba sin saber eso. Está bien como quiera. Pero escúcheme muy bien. Con su ayuda o sin ella, voy a averiguar quién es. Si tenga que matar, voy a saber quién de las tres es mi hija. Ay, volviste, Elisa, volviste. Volví por ti. Vente conmigo a la casa de la tía. Vámonos juntas y escapemos de todo esto. No, ¿y mi abuelo? Mejor tú quédate conmigo y el abuelo. Pero por favor, ya no hables mal de él. Elena, yo jamás podría vivir con el abuelo, eso nunca. Así tengo que renunciar a todos los lujos, no me importa. ¿Qué va a ser de nosotras, Elisa? Vente conmigo, te lo ruego. Si no, el abuelo nunca me va a dejar verte. Ya me lo dijo y ya sabes que sus palabras dan miedo, pero son verdad. No, el abuelo no es malo. Y claro que nos va a dejar vernos. ¿Verdad, nena Agustina? Yo sé lo que te digo, hermanita. No quiero perderte. Además, somos hermanas. No me interesa si a Esther no le importamos. Lo que importa es que tú y yo estemos unidas para vengar la muerte de nuestros papás. No hables así, Elisa, por favor. Tengo mucho miedo. Yo ya no quiero que las cosas se pongan peor. Yo me voy a quedar con mi abuelo. Está bien. Si así lo quieres. Mira, toma esto. Esta es la dirección de la tía Gata. Si necesitas algo, ahí me puedes encontrar. Y por favor, avísale tú a Esther. Bueno,
No, mejor se lo decimos ahorita con un email. ¿Y vas a dejar que Elisa se vaya a vivir con su tía? Estoy cansado, Alejandro. Lo he dado todo por mi familia. Estoy agotado de dar amor y solo recibir odio. Tú más que nadie eres testigo de cómo he querido, cómo he amado a mis nietas. Soy testigo de cómo amaste a Elisa y a Elena. Pero tú y yo sabemos que con Esther no fue lo mismo. Bueno, eso ya no importa. Mi vida está destrozada con la muerte de la hija que me quedaba. Estoy harto, de veras, cansado, lleno de dolor, de rabia. ¿Y qué piensas hacer? Voy a vivir por la única persona viva que realmente me quiere, mi nieta Elena. Perdóname, ¿y tus otras nietas y Esther y Elisa que te necesitan? Está decidido. Elena se queda conmigo. Elisa se va con la corriente de su tía y Esther se queda en Suiza. Con esto queda cerrado el tema de las hijas de Armando. Mira, tal vez no nos podamos ver tan seguido, pero te dejo la dirección y un teléfono por si necesitas algo, ¿sí? Sí, bueno, ¿y si el abuelo me descubre? Somos hermanas y no nos puedes separar. Mira, vamos a hacer un pacto. ¿Qué pacto? Pase lo que pase, cada año, cada 12 de abril, nos tenemos que reunir en un lugar, ¿va? ¿Qué lugar? No sé. El café donde festejamos los 35 años de mamá, ¿te acuerdas? Pase lo que pase, así nos dejemos de hablar todo el año. Ese día, 12 de abril, nos tenemos que ver, ¿sí? Ok. Bueno, yo le voy a avisar a Esther. No sé. Ella prefiere quedarse en Europa que venirles a dar el adiós a nuestros padres. Pero eso no importa. También es nuestra hermana. Como tú quieras. Sí, yo le voy a escribir y le cuento. En fin, ya veremos si le importamos o no. Te quiero mucho. Yo también. Quédate conmigo, Elisa. Si hubiera protegido a mi hija desde un principio, jamás debía haber permitido a Alma Rosa que aceptara una hija de Armando. Pero cuando todo esto sucedió, Alejandro, mi esposa, estaba enferma. Se me moría lentamente. Y empezaron los viajes a Europa y los tratamientos en búsqueda de una esperanza. Fueron 2 años. Dios, 2 largos años. Entiendo tu dolor y no sabes cuánto lo siento. Era mi responsabilidad. Nunca debí dejar a mi hija sola con el desgraciado de Armando. Vamos, vamos, justo, no te culpes. No viene al caso que pienses en eso en este momento. ¿En qué momento mi hija se volvió loca de amor por Armando? Justo, por favor, basta. Basta ya, te lo digo por tu bien. No voy a dejar que te atormentes más, ¿me oyes? Escúchame. Necesitas estar bien, íntegro. Y no solamente por ti, sino por tus nietas que te necesitan ahora más que nunca. Dirás por Elena, porque ya te lo dije, para mí únicamente es Elena. Tío Alejandro. Quiero decir, Alejandro. Me sigue ganando la costumbre de llamarte tío, pero la realidad es que entre tú y yo no existe ningún lazo de sangre. Quiero que sepas que tú vas a ser mi fortaleza para soportar este infierno que estoy viviendo. El mismo infierno que se va a terminar en el momento en el que podamos estar juntos, juntos para siempre. Quiero decirte que he tomado una decisión. Me voy muy lejos de aquí. ¿Muy lejos? ¿A dónde? Pues siempre pensé en conocer Asia. Y creo que este es el momento. Dime la verdad, Alejandro.
Te estás alejando para olvidar a esa mujer, ¿verdad? Para borrar de tu mente a Emperatriz. No te voy a mentir. Ni me voy a mentir a mí mismo. Sabes, apenas la conozco. Sé que es una mujer casada, sé que fue amante de Armando. Pero es una mujer que ha removido muchos sentimientos en mí. Y quiero hablar contigo. Tú eres hija de Armando y Alma Rosa, ¿no? Cuando nosotros registramos a la bebé, ella automáticamente renunció a sus derechos. Legalmente es nuestra hija. Una de nosotras no es hija de mamá. Esa mujer no existe. Y Esther nunca va a saber la verdad. No tiene por qué hacerlo, ya. Esther, mi mamá está muy enferma del corazón. Y si le llega a pasar algo porque usted vino hoy a gritarle, le juro que voy a ir a buscarla para vengarme. Tú y tus hermanas siempre tienen que odiar a Emperatriz Jurado. Ella, Emperatriz Jurado, fue la que acabó con esta familia. No lo olvides nunca. No, yo solo soy hija de Armando. Mi mamá me abandonó cuando yo era muy pequeña. ¡No me toque! Es que necesito que sepas quién soy. Sé perfectamente bien quién es usted. Es la persona que acabó con mi familia. Una cualquiera que se metió con un hombre casado y ahora regresa hipócrita para recuperar el amor de su hija, de la que nunca se ocupó. No, no, no. No fue así. Ay, me vale como haya sido, no me importa. Así que le queda algo muy claro. Nunca, nunca va a lograr que su hija la quiera, porque la odio, la desprecio. Entiendo que el dolor en este momento te ciega, pero debes ver tantas cosas. No me importa nada. Entienda, lo único que quiero saber es que usted está muerta, porque para mí eso es lo único que usted es, una muerta, una persona que nunca existió. Lisa. Entiéndalo, por favor. Solo quiero que esté muerta. Hija. 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 Es evidente, no me digas más. Porque para mí, eso es lo único que usted es. Una muerta. Una persona que nunca existió. Vuelo 320 con destino a la Ciudad de México por la puerta número 7. Ya han pasado varios años desde que nos vimos. Pero ahora debe ser una mujer, hija. Pero ahora sí tenemos que hablar. ¿Estás bien? ¿Por qué no habría de estar? Bueno, no sé, porque después de tanto tiempo estamos de regreso en México. ¿Por qué ahora vas a estar cerca de tu hija? Ni siquiera sé si me quiere ver. No sé si el tiempo ha cambiado su forma de pensar, porque ya debe ser toda una mujer. Pero de algo sí estoy segura. Ella tiene que escucharme, perdonarme. Quiero abrazarla, decirle tantas cosas, Manuel. Poder llamarla hija. Elisa, mi amor.
tráeme la otra ropa, por favor. Ah, ya voy, tía. Es que pesa muchísimo. Ya se la exprimo y te la paso, ¿va? No. ¿Te imaginas a tu abuelo, el señor Don Justo del Real, si te diera exprimiendo ropa? Se muere. Ay, ¿qué me importa a mí ese señor? Después de todo lo que haces por mí, tía, yo te quiero ayudar. Pero no tienes por qué hacerlo, amor. No tienes por qué ayudarme. ¡Tía! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Benito. ¿Le lavas los calzones a Benito también? ¡Yo no! ¡La lavadora! ¡Qué asco! Ya no te ayudo. Mejor tú. Ahora sí que tu abuelo te quiera. Qué rápido pasan los años, mi niña. Estás convertida en una señorita muy bella. Eso lo dices tú porque me quieres mucho. Ah, lo digo porque es verdad. Si no, mírate. Ve esa carita. Irradia felicidad, hija. Me da tanto gusto que estés tan contenta. Bueno, pues ¿cómo no voy a estarlo? Si por fin hoy, después de tantos años, me voy a reunir con mi hermana Elisa. Ay, qué bueno, mi amor. Pero ojalá que ella no esté enojada contigo por las veces que la dejaste plantada. Ya sé. Pero es que ella tiene que entender que el abuelo no me dejaba ir. Y bueno, en alguna ocasión pasó que yo sí quería ir, pero el abuelo estaba enfermo y ¿quién lo tenía que cuidar? Yo. No, pero esperamos que esta vez nada impida que se vea. Yo estoy segura que así va a ser. Estoy segura, vas a ver. Nada va a poder evitarlo. Oye, pero mi abuelo no puede saber nada, ¿eh? No, claro que no. ¿De qué hablas, Elena? ¿Qué es eso que no debo saber? Ay, no. Alejandro y yo no somos nada, no es mi tío. Bueno, perdón, es la costumbre. Bueno, cuando te vea el joven Alejandro, se va a ir de espaldas y estás divina. ¿Quieres un juguito? Bueno, eso sí te lo acepto. Gracias. Lola, ¿y dónde está Alejandro? ¿Ya regresó de Asia? No, todavía no, pero creo que hubo algo con el vuelo que... un retraso, algo parecido. Ay, no me digas. Es que tenía muchísimas ganas de verlo. ¿Y no crees que sería una agradable sorpresa que tú misma lo recibieras en el aeropuerto? Voy por las maletas, ¿eh? No tardo. Está bien. Puede ser.